El tema del día de hoy va para jóvenes, niños, adolescentes y adultos también en general, la trampa de la televisión. Y quisiera comenzar mi presentación hablándoles de un mundo que existió. Muchos no conocieron este mundo, pero existió, fue un mundo real. Pero este mundo, muchos lo consideraban como un mundo raro. Mundo medio curioso. Fue real. En este mundo existían niños. Existían jóvenes y existían adolescentes. Pero los niños, jóvenes y adolescentes de este mundo eran bien raros. Eran como muy weird, muy diferentes. Pero estaban poblando este mundo. En este mundo existía el entretenimiento también la diversión para niños, jóvenes y adultos. Pero en este planeta, en este mundo, la forma en que los niños, jóvenes y adolescentes se entretenían era muy raro, era muy diferente la forma como ellos pasaban el tiempo. Se decía que en este mundo existía una forma de entretenimiento de un juego que habían inventado en este lugar que se decía que hacía muy felices a los niños de este planeta. A este juego le llamaban las canicas. Y se decía que en este mundo eh, una cosita chiquitita redonda que se llamaba canicas podía hacer que los niños pasaran largas horas del día jugando y siendo felices. De hecho, se dice que los niños, una vez que se hizo la invención de este dispositivo avanzado, Resulta ser que los niños inventaron formas de seguir jugando con esta tecnología. Y inventaron el juego de las ollitas, de los topes y pasaban largas horas del día jugando. El lugar podía ser cualquier pedacito de tierra en donde ellos agarraban este dispositivo de alta tecnología para poder jugar y pasaban largas horas de su día jugando ahí. Pero no solamente en este planeta se inventó esta clase de entretenimiento avanzado para los niños. También se inventó para las niñas otra clase de juego muy sofisticado que consistía en usar una soga, una, una cuerda. Y las niñas de este planeta eh, jugaban a saltar constantemente la cuerda. No valía la pena hacerlo solos. Estos juegos fueron diseñados para hacerlos todos juntos. Y gritaban y jugaban y se entretenían. Pero no se confundan. Sacaban a veces algunas invenciones demasiado avanzadas. Como por ejemplo entre varias niñas corrían, se saltaban de un lado para otro la soga. Y no cualquiera tenía la habilidad para jugar estos juegos tan avanzados. Requería técnica avanzada. Después en este planeta alguien inventó otra clase de juego. Un juego muy sofisticado en el cual los niños tenían que, eh, eh, pero no se confundan, no podían tocar las líneas de los cuadros. El pie tenía que ser puesto exactamente calculado en los cuadros sin tocar las líneas y cuando llegaba a estos lados tenían que poner los dos pies al mismo tiempo y después con un pie ir brincando y de una forma magistral cuando llegaban a la parte de acá darse la vuelta sin caerse y sin tocar las orillas hasta regresar acá. Pocos eran los héroes que terminaban este juego. Y se decía que cada vez que inventaban estas cosas era extremadamente sofisticada la tecnología. Después se inventaron otro juego muy avanzado que era el juego de las carretillas, en el cual uh, los niños eran caminando con sus manos y con los pies en la parte de atrás recorrían en carreras grandes distancias. Aunque a veces se decía que la invención de este juego, el que estaba en la parte de abajo se le cansaban las manos y ya no podía dar más y el otro no quería parar. Había accidentes de vez en cuando. Después, los científicos de este lugar crearon otro juego muy avanzado, que era un dispositivo de madera con metal. El dispositivo se llamaba el trompo. Y no se confundan porque requería mucha habilidad para usar este aparato, porque con una cuerda lo hacían girar a alta velocidad y una vez que por la propulsión de la velocidad del dispositivo agarraba fuerza, el reto era colocarlo sobre la mano. Y el que duraba más tiempo con el trompo en la mano eran literalmente pocos, porque eran los avanzados de este lugar. Pero sin embargo, otros grupos de científicos de otro país crearon otro dispositivo que le hizo la competencia a este, que se llamaba el Choyo. Y en el cual, ah, con una soga puesta en la parte de en medio, se hacían toda clase de malabares tremendos. Y por supuesto, era un reto. Cuando vino la invención del plástico y le pusieron luces de colores, esto revolucionó el mundo. Ya nunca más el yoyo -yo habría de ser igual sin embargo se dice que en otro país crearon otra pieza de tecnología con otra clase de juego muy sofisticado que se llamaba el valero en el cual consistía con una técnica muy avanzada el poder levantar al valero y en la parte central donde estaba el hoyo incrustarlo precisamente en el palo que era sostenido en la mano se dice que esta tecnología fue tan grande en este planeta y en este mundo que hasta también los adultos participaban de este juego porque era algo muy de reto y de desafío. Lo misterioso de este planeta es que se dice que los niños, jóvenes y adolescentes que participaban de estos juegos, se dice que eran felices, se dice que gozaban en la compañía de amigos, en la compañía de friends, que esos eran amigos de verdad. Se inventó otro juego también que se llamaba los encantados en el cual equipos de niños, a veces niños contra niños, niñas contra niñas, jugaban, en el cual los equipos salían corriendo y el equipo rival, cuando los tocaba, se decía que estaban encantados, o sea, no se podían mover, a menos que viniera otro compañero de una forma magistral y a una velocidad excesiva a poder ganarle a los compañeros tocar a sus compañeritos desencantarlos y entonces regresar a su zona de refugio para ver qué equipo era el que ganaba. de igual manera se decía que a pesar de que los juegos eran eh, específica y tecnológicamente expuestos para que no hubiera accidentes a veces pasaban los accidentes y se dice que a veces se caían había raspones o había este, accidentes cuando ellos estaban jugando. Y se decía que a veces el dolor venía también con los niños. Y venían con la mamá con raspaduras y venían con raspaduras de codo, raspaduras de rodilla. Pero sin embargo, un besito en la mano era suficiente para que regresaran a seguir jugando. Aunque a veces los golpes eran bastante fuertes y duros y el dolor era más fuerte todavía. Pero sin embargo, eso no importaba. Porque al final de cuentas, las mamás de ese planeta tenían una cura para todos los dolores. Y se decía que la cura era sana, sana, colita de rana, si no sanas hoy, sanarás mañana. Y entonces los niños regresaban a seguir jugando otra vez. Después de eso, la tecnología avanzó y se inventó un artefacto sofisticado. Se decía que era el cubo en el cual consistía en poner la mente a trabajar para poner todos los colores acorde al mismo color y cuando estaban todos completados, entonces el juego se completaba. Sin embargo, pocos eran los que lograban hacer esto. También se decía que en este lugar, que también caía la lluvia, que cuando llovía las calles se encharcaban y se decía que los niños de este lugar las aprovechaban de albercas públicas en los cuales los niños salían a nadar en las calles y jugaban. Yo me recuerdo que yo era un niño de este planeta, porque nosotros teníamos una tiendita este, que vendíamos las cosas de abarrote, y en aquel entonces traían pan a la tienda en canastitas así como estas, pero después cambiaron las canastas estas para traer el pan por canastas de acero, grandotas. Yo me recuerdo que un día que llovió y se encharcó el... El, toda la calle Yo me recuerdo que fui a la tienda Saqué todo el pan que estaba ahí Y nos lo agarramos de barquito en la calle Y estábamos en la canasta del pan Con el barquito Por demás está decir que cuando mi mamá se enteró No sirvió el sana sana colita de rana Ahora se dice de que al final de cuentas los niños con un simple pelota eran felices corriendo en la calle todo el día. Algunos en las escuelas jugaban juegos como el brincaburro y era un reto el no caerse estando este, una vez estando arriba de los compañeros para ver quién tenía mayor resistencia. Se dice que los niños eran extremadamente felices en este lugar. Había gozo había alegría y algunos dicen que estos fueron los días de las mejores memorias de su vida, memorias que los habrían de acompañar por el resto de su vida. ¿Alguien podrá preguntar, este, ¿no existía la televisión en aquel entonces? Bueno, déjeme decirles que sí existía, pero no todos la tenían. Y de hecho, las televisiones que había en aquel entonces no son las que existen hoy en día. Estamos hablando de televisiones así más o menos como esta, que tú las puedes encontrar hoy en día, pero las encuentras en el, el museo casi casi. De hecho, las televisiones eran lo que se conoce de bulbos. Para el que no sepa qué es un bulbo, este es un bulbo. Eh, eran los viejos transistores. Alguno recordará que la televisión cuando tú la prendías no había control remoto. Tú mismo le tenías que dar vuelta al canal y apretar el botón para prenderlo. Y cuando tú prendías o apretabas el botón, la televisión no se encendía automáticamente. Se encendía un puntito en medio. Y ese puntito se empezaba a abrir, 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 hasta que finalmente ya se veía la televisión. Ahora, los jóvenes de hoy en día, por eso les digo, este es un mundo raro, porque ellos no conocen nada de esto porque hoy en día las cosas son diferentes. Ahora, una vez que la televisión empieza a tener acceso en los hogares, prácticamente eso dio un cambio dramático en la vida del mundo, especialmente en la vida de los niños, de los jóvenes y de los adolescentes. Este mundo cambió para siempre. Ya no iba a ser el mismo mundo. Del cual sus padres en este planeta vivieron. Ahora, ¿cuáles fueron los orígenes de la televisión? Bueno, hay muchas versiones, pero la enciclopedia Wikipedia británica y americana cuenta que fue en 1881 que uh, Nipkow inventó su primer disco que se llevó su nombre de Nipkow, hizo el gran avance en la televisión de, para la comunicación relevante. Con el paso del tiempo habría de evolucionar para conocerse como la televisión. Y en el año finalmente, 1927, se hace en Inglaterra en la BBC la primera transmisión. Tengo que decir que no existía la televisión a color, solamente era televisión en blanco y en negro. Y de hecho no existía el concepto de la televisión con audio. Quiere decir que la gente se movía, pero no había... Sonido en la televisión, no se escuchaba nada. Por eso, los primeros que empezaron a actuar, como Charles Chaplin en blanco y negro, cuando ellos, por ejemplo, estaban actuando, como no podían hablar, tenían que hacer una pausa y poner carteles. Entonces, venía el cartel, la gente leía y regresaban otra vez a la, a la escena que estaban teniendo. Años después, finalmente se le puso sonido a la televisión y eso fue un salto tecnológico gigantesco. En el año finalmente de 1930 se introduce la televisión a los Estados Unidos y los primeros que transmitieron fue la CBS y la NBC y después en la Unión Soviética, en el año 1939, comenzaron a hacer sus transmisiones. La televisión habría de ser uno de los inventos más gigantescos de la era moderna y prácticamente la televisión en sus orígenes no fue elaborada para un público infantil fue elaborada más bien para la comunidad en general el público adulto pero con el paso del tiempo la televisión empieza a ser desarrollada para tener una audiencia infantil y comenzaron a hacer la introducción de los famosos cartoons o las caricaturas si tú le quieres decir una de las primeras caricaturas que ellos sacaron fue el famoso gato félix félix the cat y de hecho, Charles Chaplin, que fue uno de los primeros que empezaron a actuar en blanco y negro, que era un cómico, en algunas caricaturas o cartoons salió precisamente el gato Félix al mismo tiempo actuando con Charles Chaplin. De hecho, la figura del gato Félix llegó a ser tan popular en los Estados Unidos que en desfiles de independencia de los Estados Unidos, la mascota que salía era precisamente el gato Félix con los soldados de los Estados Unidos. Llegó a ser extremadamente popular. Cuando los productores de televisión vieron que tenía un efecto poderoso sobre la comunidad, cierta clase de personajes, especialmente con los niños, crearon nuevas caricaturas. La siguiente caricatura que hicieron fue la caricatura de, pues de Popeye, ¿verdad? Y en este caso Popeye pues tenía a su novia, pues el huesito, ¿verdad? O sea, bien flaquita, flaquita. Y el otro, pues también estaba flaco, pero su fuerza consistía que cuando tomaba las espinacas, entonces se hacía fuerte. Era un mensaje para los niños, ¿verdad? Porque era la oportunidad de los papás de decir: ¿Quieres ser tan fuerte como Popeye? Cómete tus espinacas. Y si algo los niños no querían comer, eran espinacas. Pero como lo veían en la caricatura que Popeye lo hacía. Bueno, pues entonces ellos también comían sus espinacas. En otras palabras, hasta cierto punto era una buena influencia sobre los niños. Después se introduce la idea de Walt Disney y empieza precisamente a venir el primer cartoon que, si tú te fijas, Mimi y Mickey no eran igual como hoy en día. Eso fue transformándose con el paso del tiempo. Y cuando empezaron a hacer sus primeros uh, cartoons de Mickey Mouse con su novia. Pues eran muy diferentes, pero suena algo muy raro, esto lo vamos a ver en la tarde porque en la tarde nuestro tema va a ser a espiritismo en las caricaturas y los dibujos animados así que les voy a dar el tema para los niños, de puras caricaturas pero sin embargo una de las primeras caricaturas que hicieron de Mickey tenía que ver con brujería porque Mickey se mete en una casa embrujada y cuando él se mete a la casa embrujada, se da cuenta que hay espíritus que están viviendo en la casa. Y después se encuentra con un demonio que lo fuerza a estar tocando el piano mientras los espíritus están bailando. Eso fue muy raro en aquel entonces, porque es introducir concepto de espiritismo en caricaturas. Y en aquel entonces era un tabú todavía en la televisión. Hoy en día ya esto no es nada tabú. Hoy en día ya es normal. Sin embargo... Si sí se dieron cuenta los productores que la televisión está, estaba teniendo un efecto muy poderoso especialmente en el público infantil. Ahora, ¿cuál fue el efecto de la televisión entre la población? Hicieron un experimento con el, uh, con el canal de Disney, con las caricaturas de Disney, y ya Mickey había sido introducido a los niños, y citaron la celebración de Mickey Mouse en un anfiteatro de miles de personas, y les animaron a los niños a comprar la máscara de Mickey Mouse y entrar al teatro con la máscara. El resultado fue este. Miles de miles entraron, lo pueden ver tanto en la parte de abajo como en la arriba, todos poniéndose la máscara de Disney, de Mickey Mouse. Descubrieron una cosa, descubrieron que la televisión llegó para quedarse. Y la televisión habría de transformar la vida, la cultura de los adultos, de los jóvenes y de los niños. Ahora, lo que yo voy a presentar en este momento... Es, ¿Cuál es el efecto real de la televisión sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los adultos? Eh, estoy utilizando estadísticas e a, informes de la Universidad de Michigan, de la Universidad de Illinois y de diferentes universidades por estadísticas. Los que deseen la información, con todo gusto yo se los puedo pasar. Se dice, por ejemplo, que el efecto... De los niños mirando televisión de los, hasta los ocho años. Se dice que la televisión entre los niños de ocho años se dice que de dos a cinco años los niños pasan 32 horas enfrente de la televisión. Uh, which is a lot. O sea, 32 horas. De 2 a 5 años frente a la, a la televisión, viendo DVDs, DVRs, programas pregrabados y videos de consola. Los niños que tienen 6 a 11 años se dice que pasan 28 horas. Tú dirás, ¿pasa menos tiempo? La respuesta es sí, porque ellos ya pasan también tiempo en la escuela. Los que son más pequeños no van a la escuela, entonces tienen más oportunidad de estar viendo la televisión. Pero se dice que la gran mayoría de esta audiencia infantil, el 97% tiene acceso a la televisión. Ahora, niños de 8 a 18 años, ya estamos hablando casi de pre-teenagers, teenagers y jóvenes o adolescentes, el 71% se dice que no solo tienen televisión en la casa, sino que la tienen en sus cuartos. Ahora, esto tiene que ver con los papás porque los papás les están dejando poner televisión en su cuarto. Y esto es el 71%. Esto quiere decir que de cada 10 hogares que tienen niños, jóvenes y adolescentes, en este caso, tienen televisión en la casa. ¿Qué significa en su cuarto? Esto significa que quien tiene el control de lo que está viendo en su cuarto es el joven que está en el cuarto. La pregunta, yo me pregunto de esto y por qué los papeles tienen que poner televisión en su cuarto a los jóvenes. Eso, eso suena fuera de lógico, pero esto es el promedio en América: 54% de 8 a 11 años tienen DVD y VCR. Esto significa que ellos pueden poner películas en la televisión para ellos verlos en la comodidad de su cuarto. Y se dice que el 37% tienen cable y satélite en sus cuartos. Tú sabes que el satélite hay horas durante la noche que ya ponen programación de adultos. Y si un muchachito de 8 a 18 años tiene eso en su cuarto, porque el papá no va a estar viendo horas de la madrugada si el niño tiene prendida la televisión o no, pero como la tiene en su cuarto, tiene acceso a cable. Y el 20% sus papás les ponen canales premium como HBO y todos los canales de paga. Ahora, estas estadísticas son muy interesantes porque nos arroja cuánto es el efecto o, o la incidencia de la televisión en la vida americana. A través de la tecnología, hoy dice que se ofrecen muchos caminos para tener acceso a la televisión, porque hoy en día ya la televisión no se ve solamente en la pantalla de la casa, hoy en día la televisión se puede ver a través del Internet. En tu computadora lo puedes ver en los teléfonos y en las tabletas. De hecho, se llama la televisión virtual. Hoy en día tú puedes a través de tu teléfono estar conectado a la televisión. De hecho, el mismo canal de ustedes se puede ver a través del Internet. No tienes que tener una pantalla para verlo. Lo mismo está sucediendo. De hecho, se hizo una estadística que se dice que en los próximos años la gente va a ver menos la televisión en la pantalla en la casa y va a tener acceso más a las tabletas, el celular o la computadora. Esto es lo que ha provocado que muchos estén enfocándose a las redes sociales para promover su televisión. Por ejemplo, se dice que el Internet con el paso del tiempo va a tener un desplazo gigantesco sobre las televisoras. De hecho, en las noticias hay mucha gente que ya no quiere ver las noticias de la televisión, pero los está viendo a través de canales alternativos en el Internet. Y de hecho, algunos dicen, es más, ¿para qué ves televisión? Tú pon tu propio canal y viene la idea de YouTube, que YouTube... Tubes se le llamaba la televisión antes porque era de tubos de, de, los, de los transmisores antiguos, pero YouTube significa tu televisión y hoy en día en YouTube hay millones de canales de televisión. O sea, un joven tú puedes abrir tu canal de televisión, grabarte a ti mismo y, y es tu canal y tiene suscriptores de tu canal. Por ejemplo, hay mujeres que se dedican a pintarse las uñas. Y lo único que hacen es poner en YouTube su canal como pintarse las uñas y tiene un montón de suscriptores. Hay gente que se peina el pelo y dicen, mira, yo me peino y tiene millones de suscriptores. Es su propio canal de televisión. Y se dice que precisamente eh, cada vez más va a crecer el concepto de la televisión a nivel de Internet. La estadística también dice que dos terceras partes de casas en América no solamente tienen televisión, pero... Ellos ven la televisión cuando están comiendo. O sea, quiere decir que la tele, ustedes están comiendo y mientras están comiendo están mirando la televisión. Esto ha afectado el concepto familiar porque ya no hay comunicación en la familia porque ahora toda la atención de la gente está más en la televisión que en hablar los unos con los otros. También la estadística dice que el 53% de las casas en América de siete, del séptimo al doceavo grado o sea, tienen televisión, pero no hay reglas establecidas de cómo ver la televisión. Esto es muy preocupante. Porque si tú tienes televisión y le permites ver televisión a tus hijos, la pregunta es quién controla lo que ellos ven. Porque si tú piensas que, bueno, el hijo puede ver lo que quiera, no todo lo que está en la televisión es ni sano ni bueno. Hay cosas muy terribles que pasan en la televisión, pero se dice que la mitad de americanos en este país no tienen control sobre lo que los niños, jóvenes o adultos están mirando en la televisión. El 51% de americanos en la casa dice que tienen la televisión prendida todo el tiempo. O sea, la mamá está cocinando y por, para no sentirse sola tiene prendida la televisión. Y todo el día, desde que amanece hasta que anochece, la televisión está prendida. De hecho, hay gente que se duerme con la televisión prendida. O sea, ¿por qué la televisión ya se hizo parte de la forma de la vida de ellos? De hecho, muchos padres animan a sus hijos toddlers, los chiquititos, a ver la televisión. Y yo sé que las mamás a veces lo hacen porque la mamá tiene que limpiar, tiene que cocinar y no pueden cuidar al niño. ¿Y qué es lo que hacen? Le prenden la televisión y lo ponen frente a Dora la Exploradora, lo prenden frente a Diego, lo ponen a Nickelodeon, lo prenden a Disney Channel, le ponen los canales y ahí está el niño una hora, dos horas y tres horas viendo la televisión mientras la mamá limpia. Se dice que la televisión en lo que se refiere a las actividades físicas de los niños ha reemplazado la actividad física y dice que eso está trayendo problemas en los niños uno de los problemas es el concepto de la gordura porque ya la actividad física ya no es tanta lo único que el niño hace es sentarse una dos y tres horas frente a la televisión eso no requiere nada de actividad física Así es que, y no solamente estar sentado, es estar comiendo las palomitas, la soda, el agua, los refrigerios, y con el paso del tiempo eso los empieza a afectar. Un dato muy chistoso, antes las televisiones eran gordas, 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 y los niños flaquitos. Hoy en día son flaquitas las televisiones y los niños gorditos. Las cosas están cambiando con el paso del tiempo. Se dice que la gran mayoría de niños pasan tiempo mirando televisión. Cada vez más tienen problemas en comunicarse con su familia. O sea, joven y niño que pasa más tiempo en la televisión le cuesta comunicarse con sus papás. Y esta escena que ustedes ven cada, cada vez es más frecuente en las casas. Están todos en la casa y cada quien con su teléfono, con su tableta, ya no hay tiempo para hablar. Están sentados en el sofá y el marido con el teléfono y la mujer también y el niño con la computadora. Cada quien está en, tu, en su mundo. Los niños van a visitar a la abuela. Y nomás le dicen hola porque el resto de la visita están metidos en el teléfono y están metidos en la tableta. Ya no hay tiempo para la comunicación familiar. Ahora los que hacen anuncios siempre hacen anuncios en la televisión destinados a la audiencia infantil y a los adolescentes. Se dice que los niños habrán visto más o menos dos mil comerciales sobre el vino y cerveza solamente en un año. Por eso no te sorprendas que los niños son animados y jóvenes a entrar en el uso de la cerveza y el vino porque son constantemente bombardeados. Y tú sabes que son muy inteligentes como lo hacen ellos. ¿eh? Los comerciales los ponen, por ejemplo, cuando sale las hamburguesas, te lo ponen a la hora de la comida. Así que tú estás viendo, y lo primero, cuando ya la gente tiene hambre, oh, quiero una hamburguesa, quiero una pizza, quiero Kentucky Fried Chicken. Porque los están bombardeando y como tienes hambre. Pues olvídate, es lo que queremos comprar. Ahora, hoy en día ya no es solamente la cuestión de animar a comprar cerveza o comprar el vino, sino también situaciones sexuales y de fumar. Por ejemplo, hoy en día no te ofrecen una hamburguesa sin una mujer medio desnuda. No te ofrecen un cigarro sin una mujer medio desnuda. No te ofrecen un carro sin una mujer desnuda arriba del carro. O sea y eso es un comercial. los jóvenes están siendo bombardeados con eso. y sabes que no se trata solamente de ver. es un proceso de reeducación. otro caso más terrible, se dice, en un caso presentado ante el comité judicial del senado de los estados unidos. este informe se le presentó a los senadores de estados unidos que un niño habrá visto más de 200 mil actos violentos y 16 mil asesinatos en televisión para cuando cumpla 18 años. Y después nos quejamos de la violencia en América. Después nos quejamos que las armas y que, oye, hay una película donde alguien ve a Rambo y mata 10 mil personas en una sola película y alguien dice eso no afecta. Claro que afecta. Si el joven va a ver una película de karate y de patadas y de kung-fu, cuando sale del cine hasta la abuela le quiere dar un caratazo. Porque sale así, es que la película te afecta Y sabes, ustedes hoy en día dicen Ay, qué raro que América esté tan violento Es lo que están viendo nuestros niños Pura violencia, pura violencia Puros muerte y asesinato Y saben que hoy en día alguien viene con un arma Y se muestra violento, qué es lo que dicen Quitémosle las armas, quitémosle las armas Amigo y hermano, el problema no son las armas Es como decir que el problema de los gordos es la cuchara, hay que quitarles la cuchara, que por eso engordan. El problema no son las armas, el problema es lo que ellos están siendo expuestos constantemente a través de la televisión. Películas violentas, series violentas, aún caricaturas violentas. ¿Sabe lo que son 16 mil asesinatos? Se dice en la investigación nacional sobre violencia en la televisión, que dos terceras partes de toda la programación contiene violencia. Y se dice que la más grande violencia pasa en las caricaturas de los niños. Y eso es verdad, sale uno que le dio el golpe y lo aplastó y después ya se vuelve a levantar y sigue persiguiendo al otro. Hay violencia en los programas de caricaturas. Y eso, no hablemos solamente de la violencia, hablemos de escenas de miedo y de horror que salen en la televisión. Se dice que escenas espantosas que los niños están viendo de la edad de los 2 a los 7 años, habrán de quedarse con ellos el resto de su vida. Ahora, se ha descubierto por más que tú le dices a tu niño que eso es fantasía, que eso no es real, el niño no lo recibe. El niño, en la mente del niño eso no es fantasía, es real. El niño se va a quedar asustado y con problemas que no puede dormir, que se va a orinar en la cama, porque va a tener graves problemas, porque eso para él es real. Yo me recuerdo cuando yo era niño, una vez me pusieron a ver una película, Las momias de Guanajuato. Porque yo era fanático de El Santo y, y Mil Máscaras y los luchadores de México. Y yo la vi porque ellos iban a pelear contra las momias de Guanajuato. Híjole, me quedé más traumado yo. Yo pienso que por por los siguientes años yo no podía ni ir al baño. Y yo me recuerdo que donde estaba mi cuarto, al final estaba el baño, pero un pasillo largo, largo. Por eso viene al fondo a la derecha, ¿verdad? Pues así al fondo hasta la derecha estaba el baño. Y yo me recuerdo que yo salía tan asustado y con el miedo que si me apareciera una momia. Y tenía un miedo. Y mi hermano me dio una recomendación. Me dice, mira, no te asustes. Dice, si quieres cuando tú salgas... Pues haz la señal de la cruz. Ya ves que con la mano te enseñan a hacer la señal de la cruz. Y si te sale la momia, le haces la señal de la cruz. Y entonces mi otro hermano, por molestarme, dice: ¿Y qué tal si la momia le sale por atrás? Y entonces yo iba por delante y por atrás haciendo la señal de la cruz. Porque para mí eso era real. Yo estaba espantado. Yo veía cosas raras. Porque en la mente de un niño, él no sabe distinguir entre la verdad y la fantasía. El niño lo ve y lo toma como algo. Real. El adulto no, el adulto dice es fantasía. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando un niño ve violencia se le hace normal, él no sabe hacer la diferencia. Ahora, ¿cuál ha sido la influencia de la televisión en la niñez y en la juventud? Ahí te van los datos estadísticos. Mínimo yo te puedo decir cinco influencias de la televisión en nuestra sociedad. Primera influencia, ha afectado de una forma muy significativa los desarrollos de aprendizaje de nuestros niños. Jóvenes y adolescentes, te lo voy a poner de forma científica. Yo quise ponerte un montón de citas de la Biblia, el Espíritu profecía, pero la pura verdad, te voy a mostrar científicamente el efecto que ha tenido la televisión sobre la comunidad en general. Mira, estos dos cerebros que tú puedes ver aquí son cerebros de seres humanos. El cerebro que ves en la izquierda es un bebé pequeñito, un bebé recién nacido. Si dice que cuando un bebé nace, su cerebro pesa 333 gramos. O sea, es un cerebro bien chiquitito, pesa muy poquito. El cerebro que tú ves acá es el cerebro de un niño de dos años. ¿Ves la diferencia? El cerebro de un niño recién nacido son 333 gramos, el cerebro de un niño de dos años es de 999 gramos. Esto significa que por año el niño va duplicando la masa de su cerebro este, en su cráneo. O sea, quiere decir que en los dos primeros años de la vida de un niño, el niño crece rápido su cerebro, se desarrolla de una forma increíble. Esta línea que te muestra ahora te muestra el promedio de crecimiento de un niño desde cero hasta los 90 años de vida. Y aquí viene el tamaño del crecimiento de su cerebro. Cuando un niño nace, 333 gramos. Cuando llega a los dos años, mira la diferencia que tiene. Es algo increíble. Esto quiere decir que los primeros años de su vida los niños van a aprender lo que los va a definir el resto de la vida. Es ahí donde los niños aprenden imágenes, colores, sonidos, sentido y aprenden el idioma. De hecho... Eh, tú sabes que los niños, cuando son bebitos, de el primer año, el segundo, el, el cero años, primer año y segundo año, son, en el caso de muchos niños, los peores años de la vida del niño, porque no tienen forma, forma de comunicarse, no pueden hablar. Es cuando son muy berrinchudos, que todo gritan, todo quitan, todo empujan y gritan, y es todo grito y grito y grito, porque es su forma de comunicarse, ellos no pueden hablar. Pero en esos dos años, no se confundan, ellos están aprendiendo. Tú sabes que ellos ya pueden, un niño recién nacido puede identificar más de 10 rostros. Más de 10 rostros. Por eso un niño, un bebé, cuando ve a alguien que no conoce, empieza a llorar, no lo conoce. Pero ya cuando el niño vio al abuelo o vio al papá o vio a la mamá, ya el niño lo sabe identificar ese rostro. En ese entonces el cerebro de los niños es una esponja. Todo lo ve, todo lo escucha, todo lo absorbe, todo lo aprende. Lo que tú le des es una esponjita y su cerebro rápido va creciendo y se va desarrollando. Es en esta etapa que el lenguaje se desarrolla y se establece. En esta época cualquier cerebro de cualquier niño tiene la capacidad de aprender cualquier idioma. Chino. Español, inglés, lo que sea, y lo aprende bien. Aquí se desarrolla la fonética, la forma de hablar correctamente, es lo que conocemos como el acento. Por ejemplo, cuando un hispano viene a Estados Unidos y empezamos a aprender el inglés, hablamos inglés, ¿verdad? Pero lo hablamos todo con acento. Good morning. Ahora, si lo decimos bien. Pero la pronunciación está incorrecta. ¿Por qué está incorrecta? Porque nosotros de niños aprendimos la fonética de nuestro país. Por eso los americanos que quieren aprender inglés tampoco pueden pronunciar ciertas palabras hispanas de forma correcta. Porque en los primeros dos años se establece la fonética correcta del idioma. Te pongo un ejemplo. Escucha este video. This is refrigerator, and I'm not gonna pronounce it the Spanish way. Refrigerador. Yeah, no. Ref. Ref. ref Refriger. Refrigeral. Refrigerator. Refrigerador. That's way more syllables. I feel like I just skipped a bunch of letters in that one. Jesus. Refrigerador. 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 Wait, you roll a single R? Mm -hmm. Do. La razón es porque en sus primeros dos años de edad la fonética, como se pronuncian las palabras en inglés, la aprendieron en inglés. Y lo mismo nos pasa con nosotros. Por ejemplo, hay palabras que a uno le cuesta trabajo decir en inglés. La TH ciertas pero Yo todavía tantos años acá, y mi esposa bien que sabe que me dice, lo estás diciendo mal, y si estás diciendo una palabra y suena como otra, porque yo aprendí el español bien de chico. Por eso ya después, como el cerebro ya se estableció y lo aprendió de pequeño, le cuesta trabajo cambiar. Por ejemplo, se dice que cuando un niño nace, en su nacimiento tiene 2.500 sinapsis desarrolladas en el cerebro. Esto significa, las sinapsis son los... Los puntos de comunicación con las neuronas en el cerebro. Son poquitas. Para cuando tenga tre tres años tendrá 15.000 sinapsis. No sé si entiendes qué significa esto. En estos tres primeros años el niño aprende de todo. ¿Por qué crees que dice la Biblia? Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo. ¿Por qué? Porque aquí esto... Y el diablo aprendió esto. El diablo aprendió si agarra a nuestros niños chiquitos, los tiene para él. Por eso, lo primero que el niño aprende de pequeño es lo que el niño va a tener el resto de su vida. Por ejemplo, cuando un niño nació, en estudios que se han hecho, cuando el niño nace y le pone música de Mozart, la forma como el niño respira es una. Y cuando le pone música de Strobatsky, su forma de respirar se altera completamente. Y cuando le vuelven a poner música de Mozart, vuelve a bajar el sistema de respiración. Aún la música altera el cerebro de los niños. Lo que ellos ven, por eso Elena de Guay a esto le llama las avenidas del alma, es todo lo que conecta al cerebro. Lo que vemos afecta a tu cerebro, lo que oímos afecta al ser lo que olemos. Tú sabes que aún lo que olemos es una conexión directa a nuestro cerebro, lo que tocamos. La, 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 los, el sentido del tocar se conecta al cerebro. Ahora, un estudio que se hizo acerca de las ondas cerebrales cuando se estimula el cerebro, por ejemplo, es de dos niños que crecieron en diferentes lugares. El niño que tú ves aquí creció en un orfanato en Rusia. No le dieron cariño, no le dieron amor, no lo tocaron, no lo besaron, no lo abrazaron, lo tenían, nada más le daban de comer. Al otro sí le dieron mucho cariño, mucho amor y sus ondas cerebrales, las que ves más claras, quiere decir que su cerebro estaba activo. El otro no. Su cerebro no estaba en actividad porque no se lo puso precisamente a ser expuesta a lo que veía y lo que escuchaba. Por ejemplo. Un niño de cuatro años en el año 1970 se decía que recién a los cuatro años se le permitía ver la televisión. Eso es en 1970. Hoy en día a los cuatro meses de vida ya los ponen en la televisión. Ves la gran diferencia. O sea, recién a los cuatro años se les permitía ver televisión en 1970. Hoy en día ya tienen cuatro meses ya los ponen a la televisión y la idea científica es que los niños aún de bebé pueden ser bebés genios. Y de ahí vino el programa de Niños Genios. O sea que desde muy pequeños se puede estimular el cerebro de los niños. Y ¿saben qué hacen los papás? Los ponen frente a la televisión. Y de hecho hay programas para los bebés. Y desde muy pequeñitos los están poniendo frente de la televisión. Se llama Los Niños Einstein. Escucha este video. Este es un video de Baby Einstein. ¿De qué se trató el video? ¿De qué se trató el video? Pero dígame la lógica de qué se trató el video. ¿Tiene alguna lógica? De eh, nada. Un caballo saltando, la ovejita con la nariz y el niño caminando entre los maizales. ¿De qué se trató el video? ¿Quién sabe? Pero sin embargo. En la mente de un adulto no encontramos coherencia al video. O sea, no le entendemos nada. Pero en la mente del niño, él no necesita coherencia. El niño lo ve y ve movimiento, ve luz y ve sonido. Es todo lo que ve. De hecho, pasaron ocho imágenes en movimiento. Tú no las percibes, pero el niño sí el niño si sí las percibe. Te lo pongo en esta gráfica. Por ejemplo, se dice que cuando un niño está sobresaturado a una exposición de luz, sonido, movimiento e imágenes, el cerebro camina al ritmo de lo que está expuesto. Cuando se le pone a un niño en periodos prolongados de luz, movimiento y sonido, el cerebro del niño se va acostumbrando a eso y va creando en el cerebro del niño lo que se llama hiperactividad. En otras palabras, lo que el niño está viendo en la televisión no es real. Lo que el niño está viendo en la televisión es una serie de imágenes rápidas, sonidos rápidos, colores rápidos que le van condicionando al niño de tener el cerebro. Rápido, o sea que va avanzando rápido. Vemos imágenes, uf, una y otra y otra y otra y otra, sonidos, uno y otro y otro y otro, imágenes una sobre otra, y eso hace que el cerebro esté en constante pensamiento, movimiento, constante pensamiento, y la cere el cerebro lo tenemos hyper, como se dice. Cuando el niño es expuesto a una programación hyper y termina la programación, es como que terminó el programa y el cerebro quedó dando vueltas, uf, sigue todavía esto rápido. Cuando el joven, niño y adolescente es expuesto a la realidad, el resultado es uno, boring. Y por eso a muchos se les hace boring todo. Porque lo que tú viste en el Nintendo, lo que tú viste en la caricatura, lo que tú viste en la película, lo que tú viste en la serie de televisión, no tiene nada que ver con la realidad. La realidad es otra diferente. En la realidad, alguien entró, se registró, salió el otro día. Todo es rápido, las imágenes y secuencias es rápido y el cerebro lo acostumbran a ir rápido. Cuando tú vienes al campo y tienes que ir a tu tiendita y vas caminando y dices, ¡ay, qué aburrido es esto! Ah, pero si te dan un Nintendo te pones feliz porque eso es la inyección a tu hyper. ¿Cuál es el problema de eso? Que las personas que son hyper tienen problemas de atención, no pueden retener ideas, no pueden think. De hecho tú les das un libro, te leen la primera hoja, es lo único es más te leen el título, es lo único que pueden leer. Por la razón de que ya su mente está acostumbrada a inyecciones rápidas, rápidas, rápidas. Su mente está hiper. Por eso vas a ver que nuestros niños pequeños tienen graves problemas de ser hiper. Van a tener problemas de aprendizaje en la escuela. Van a leer un libro y no lo pueden leer. Se les hace aburrido. Pero tú le prendes la televisión felices de la vida. Le pones una película felices de, Les das tu celular. Y es lo primero que te van a decir. ¿Can I play? Can I play? ¿Puedo jugar con el celular? Eh, son porque todo es rápido. Esa es la medicina que ellos están recibiendo. En otras palabras, es fantasía versus realidad. Mira esta investigación. Se dice que cuando un niño tiene los tres años, cuando dedica más tiempo a actividades cerebrales, como por ejemplo que... Lectura, si se puede, si ya sabe leer, jugar con cubitos, que vayan desarrollando la parte práctica del niño y menos televisión, va a ser más probable que ellos tengan mayor atención. Son los niños que no van a tener problema leyendo la Biblia, orando, teniendo una conversación. ¿Por qué? Porque no están, su mente no está hyper. Pero los niños que habrán visto mayor televisión y menos actividad cerebral, como por ejemplo, tú quieres saber si tu niño es hyper, hay una forma de saberlo. Cómprale un rompecabezas de 500 piezas a ver si es capaz de armártelo. Si le puso cinco piezas y dijo, I can't, es hyper. O sea, su mente ya no tiene la capacidad de poder tomarse el tiempo y poner pieza sobre pieza. Porque su mente va a mil por hora y para armar un rompecabezas tienes que tomar tu tiempo. Ahora, el problema es por cada hora dedicada a ver televisión aumenta el riesgo de incrementar niveles de falta de atención más ve tu niño televisión menos va a tener posibilidad de concentración y tú sabes que llega un momento en que escuchan un sermón entra por aquí y sale por acá porque no tienen la capacidad de usar su cerebro para entender. Ahora tú dirás, ¿y eso en qué me va a afectar? Eso afecta mucho. Porque a la hora que los jóvenes son confrontados con tomar ciertas decisiones en su vida, they are not going be thinking about it. Lo van a hacer nomás porque. Y después tú le dices, ¿y por qué lo hiciste? Pues sepa, pues sepa, pues, y sí, pues que sepa, pues no saben. Because they are not thinking clearly. No, no han desarrollado su forma de. Pensar, de razonar, de analizar. Well, yo tengo 5 mil amigos en Facebook. No, amigo. Los amigos se cuentan con los dedos de tu mano. Esos 5 mil no son tus amigos. Ese es un autoengaño. El amigo es el que pasaste tiempo con él, que hablaste con él, que tú lo conoces, que racionalmente tú sabes quién es, qué le gusta, qué no le gusta. En otras palabras, el hecho de ver televisión. Nos ha traído graves problemas desde de falta de concentración, porque las imágenes nos han hecho hiper nuestro cerebro. Y tú dirás, ¿De, a de veras pasan muy rápido las imágenes en la televisión. Eh, Disney hizo una un caricatura que se llamaba Wonder Over Gender. Es una caricatura para los niños. ¿De qué se trata la caricatura? Bueno, well, déjate pongo el intro nada más. Este es el, el, el intro de la caricatura. <music> Cuenta cuántos cambios de imágenes hay. Híjole, me cansé nomás de verlo. Y esta es la introducción a la caricatura. ¿Cómo será la caricatura? El niño termina así, como excited. ¡Oh! Siéntese, mijo, escuche el sermón. ¡Oh! Está todo hyper. Porque los tienen inyectados con cambios extremos de imágenes. Y aquí no, uno se para y mueve la mano aquí, y mueve la mano allá. O sea, el niño dice... O sea, nada que ver esto con la realidad. Lo sacan fuera de foco. Mira, por ejemplo, la caricatura The Power uh, The, the Power Path Girls. Yander no le llega ni a los talones a esta. Esta sí es un cambio excesivo de imágenes, increíble. Ahora, ¿sabes lo que dice la caja de la, de la película de ellos? No sé si lo pueden leer aquí, aquí alguien lo puede leer. Ya ves que dicen PG, PG-13, PG, los ponen por categoría, ¿no? ¿Y cuál es la advertencia que hacen los que hacen la, la representación de la características? Dice ahí, non-stop frenetic animated action. Esa es la advertencia, o sea, frenético cambio de movimiento de acción constante. El niño termina de ver la película, su mente termina dando vueltas. Porque son expuestos constantemente a un mundo que no es real, que no existe, es un mundo hyper. Y cuando ellos son enfrentados a la realidad, el resultado es boring. Por ejemplo, hay un hombre que es Mr. Rogers, que él es muy característico por hacer, le enseña a los jóvenes cómo sentarse en la mesa, cómo saludar, cómo portarse en la sociedad. Y mira el video que él hace, ahí te va. Hi, Owen. Oh, hi. <laughs> Fred. I'm fine. How are you? Good, thanks. I brought my television neighbor to see what a restaurant was like. Oh, I'm so glad. Can I show you a table? Certainly. I'm awfully busy today. One of the waitresses is ill. I see. So I'm sort of doing double duty. How about this? This is fine. Thank Grand, you very much. Sit down, and I'll be right back. All right. Now, when you come to a restaurant, usually somebody shows you what table you're supposed to sit at. and uh one of the first things you do is to put your napkin either on your lap or up here and then well this is a way a table is set bien entretenido, ¿verdad? Ahora, esta es la realidad. Pero el niño que está inyectado con una secuencia gigantesca de hyperactivity y ve esto, obviamente el resultado es, es boring. Ahora, tú te fijas que la, la señora le dice a este hombre, ah, pues qué bueno que vino, pero yo estoy ocupadísima el día de hoy. Y la mujer está caminando normal como nada y está súper ocupada, ¿qué será cuando no esté ocupada? <laughs> y dice que está ocupada. Entonces el niño ve esto y dice, that's not what I learned, no es lo que he aprendido, lo que aprendí es estar metido en un sentido de hiperactividad a través de sonido, imágenes y videos. Mira, por ejemplo, la estadística dice que el contenido de 0 a 3 años puede presentar el asunto de riesgo de problemas de atención en la escuela. Se hizo un experimento con un ratón y les voy a mencionar lo que pasó con el experimento que se le hizo en el ratón. Cuando un ratoncito nació, recién nacido, lo expusieron por varias semanas a luces continuas, cambio de luz, cambio de luz, cambio de luz, cambio de sonido, cambio de luz, durante tres meses, por varias semanas. Hay que el pobre ratoncito, lo que él era veía cambio de luz, cambio de luz, cambio de luz, cambio de sonido, cambio de movimiento. Y eso fue experto aproximadamente por varios meses. Después en una placa cubierta con plástico, se le puso sensores en la parte de abajo. Entonces se sacó al ratoncito y el ratoncito empezó a caminar de un lado hacia el otro, tratando precisamente de ver y medir el lugar en donde estaba, un lugar desconocido. Otro ratoncito no solo expuso ni a luces, ni a imágenes, ni alta secuencia de sonidos y de imágenes, o sea, creció normal. A los dos se los puso uno primero y después el otro con sensores abajo. El resultado es impresionante. En el lado de izquierdo es el ratoncito normal. En el lado derecho es el que después fue expuesto a imágenes continuas y colores y sonidos continuos. El resultado es magistral. Por ejemplo, el ratoncito normal desconoce el territorio y no se mete ahí. Es cauteloso. Y va midiendo por dónde va. Si te fijas, mira, va para un lado, va y se regresa para acá y va para acá. No quiere meterse en medio. ¿Por qué no se mete en medio? Porque lo ve como una zona de riesgo. O Esa, he's thinking, he's like, mm, I not better go there because I don't know what's there. Pero el otro que fue expuesto a hyperactivity, mira dónde estuvo. No le importó riesgos, no le importó dónde se estaba metiendo, él nada más estaba hyper, hyper, hyper. Y eso es lo que pasa con nuestros jóvenes. Hoy en día nuestros jóvenes están tomando decisiones horrorosas y no las están pensando. ¿Por qué razón? Porque están acostumbrados a no medir riesgos, así los han colocado desde que son pequeños. Y ellos están viendo que en un programa de televisión. Y viene el, el, el galán de la serie y conoce a una muchacha en el bar y después se van al hotel y después, ¡ah, qué bueno soy! Lo que le están diciendo es, everything is okay, nada te va a pasar. Pero eso no es realidad, eso es fantasía, eso no pasa en el mundo real. Y si no, te das la vuelta a los hospitales de un montón de gente que tiene SIDA y se está muriendo. Eso es fantasía, eso no es realidad, pero los llevan a ser temerarios y a estar tomando riesgos sin pensar, pero aquellos que no son expuestos a actividad hiperactiva usan más la razón, tienen más cuidado de meterse en situaciones riesgosas. En otras palabras, estos están usando más su cerebro que estos. Estos no que lo usen pero en la situación que ellos han sido expuestos ha sido alarmante. Esto se dice el concepto de la overestimulation. Están sobreestimulados por lo que están mirando precisamente en la televisión. Otra cosita es que se les puso al mismo ratón al que... Nació y no se lo sobrepuso a luces, y al que sí se lo sobrepuso se los puso precisamente en un lugar donde se le pusieron objetos que el ratoncito no conocía, o sea, algo completamente nuevo para el ratón. La diferencia es sorprendente. Aquel que no es expuesto a las luces e hiperactividad es cuidadoso del objeto que no conoce, pero aquel que ha sido expuesto a hiperactividad no le importa meterse a algo extraño, le da lo mismo. Es temerario, he's not thinking clearly. No está pensando bien. Y es por eso que vemos hoy en día que muchas jovencitas, ¿saben que hay jovencitas ya de 11, 12, 13 años que ya están embarazadas? Y tú dirás, pero, señor, ¿cómo es? No están tomando riesgos, no están pensando, están siendo expuestos a un mundo que no es real, que es imaginario, que es fantasía. Y ellos están descubriendo la realidad a la mala. Precisamente cuando se les da sobreestimulación, bueno, me voy a tener que saltar esto porque ya el tiempo se me está acabando. Pero cuando son expuestos a la sobreestimulación, eso hace que los niños utilicen cada vez más su centro racional de su cerebro. además tú sabes que la Biblia dice que nosotros adoramos a Dios en nuestro culto racional. ¿Sabes qué significa eso? You need to think about it. Por eso a los, a los jóvenes se les hace difícil leer la Biblia, porque si no le entiendo, pues como no le vas a entender? Tienes que usar tú. Brain, you need to think about it. Tienes que racionalizar. A ver, y esto por qué, y aquello por qué. Se ha descubierto que los jóvenes que utilizan más su cerebro en la Biblia son jóvenes brillantes. Son jóvenes estudiantes buenos. Saben estudiar, tienen memoria, saben memorizar y saben racionalizar. Mira lo que dice Elena de Guay. Principios de los fundamentos de la educación cristiana, página 15. Existe un tiempo para entrenar a los niños y un tiempo para educar a los jóvenes. So, hay un tiempo, right? Existe un tiempo precioso que los papás tenemos para educar el cerebro de nuestros niños. Y dice ahí y es esencial que en la escuela juntos, combinados pongan esfuerzos combinados y un esfuerzo grande para su educación. Los niños pueden ser entrenados en el servicio del pecado o en el servicio de la justicia. O sea que tú puedes entrenar a tu niño para el bien o para el mal. La temprana educación de los jóvenes los forma sus caracteres para tanto el aspecto secular como la vida religiosa y eso es verdad el diablo cuando agarra la mente de un niño y le presenta un mundo de fantasía y después el padre quiere contribuir ya es muy difícil porque ya aprendieron es muy difícil como dice el dicho árbol torcido sabes que nosotros de chiquitos agarramos hábitos que todavía los traemos de grandes porque los aprendimos de chiquitos y el diablo está agarrando a nuestros adolescentes y niños de chiquitos para formarlos a través de la televisión en mundos de fantasía, en mundos de horror y mundos que no son reales y se nos queda para siempre. Yo me recuerdo cuando era pequeño, a mí siempre me gustó el piano y me encantaba siempre el piano, pero yo me metí a la casa de la cultura para aprender piano y tenía una maestra rusa y la maestra tocaba hermosamente. Y yo le decía, ¿y cómo yo puedo tocar como usted? Dice, muy sencillo, clases de solfeo. ¿Saben qué es el solfeo, verdad? Que tienes que ver las, las corcheas, las negras, las blancas, leer la música a través de una partitura. Y a mí se me hacía tan aburrido porque yo estaba acostumbrado a todo rápido, en las caricaturas y todo eso, que yo veía eso, yo me hacía bolas y me dolía la cabeza y me decía, no, para tocar piano tienes que sentarte en una posición, mover las manos a un lado, relajar tu espalda. Y yo, no, yo quiero así de oído. Y yo aprendí a tocar de oído. Y yo toco cualquier himno de oído, pero no por partitura ni la forma correcta. Y mi maestro me dijo, ¿dónde aprendiste a tocar así? Ah, yo me lo inventé, yo como muy orgulloso, me inventé mi y dice, no, lo que tú hiciste es que te echaste a perder <laughs> y digo, ¿Cómo que me eché a perder? Y dice, ya va a ser muy difícil que aprendas la forma correcta Si aprendiste la equivocada y Eso es verdad Cuando aprendemos de una forma Ya después es difícil Por ejemplo, un niño que ya fue expuesto a esta hipersensitividad Después le va a costar trabajo leer un libro Después le pone trabajo hablar Cuando tú les hablas Su vista te está mirando aquí Pero anda en otro lado o sea, ni te están poniendo atención porque ya fueron creados de esa manera. Ahora hay formas de romper esto. ¿eh? Primero es el poder de Dios, pero después de esto, números, apágale la televisión. No se les van a caer los ojos, no se les van a caer los oídos, ni se les va a caer el pelo. cómprales libros. Empieza a educar a tu niño que empiezan a leer libros. Y mi hijito, un libro por semana. Compras de los chiquitos ahí en la biblioteca cristiana y empiezan a leer libros. Después discute con ellos de los libros. A ver qué aprendió del libro. Qué moraleja hay del libro. Qué lección práctica usted aprendió. Aprende con ellos a usar más su razón que su imaginación. Ahora, el segundo efecto de la televisión no solamente es la hipersensitividad que desarrollan ellos, sino también la formación del carácter. Escucha esto, mente, carácter y personalidad. Hay una ley, y Satanás la sabe, intelectual y espiritual, según la cual modificamos nuestro ser mediante lo que vemos. No se trata de ver lo que estás viendo, you are becoming that tú te transformas en lo que tú ves. Si tú ves violencia, no te asustes que eres violento. Si tú ves películas de majaderías y malas palabras, no te sorprendas que tú terminas siendo un majadero. Si tú ves sexualidad, películas, series de televisión que tengan sexualidad, no te asustes que ya después termines embarazada o que el joven lo único que esté buscando a ti es suciedad. Y sabes, jóvenes, es algo terrible. Los jóvenes que están viendo pornografía. Se echaron a perder y ni cuenta se dieron. Porque tú le vendiste a tu mente mentira. Todo lo que viste en la pornografía es mentira. Las mujeres Dios no las usó como basura. Dios las hizo como la ayuda idónea en un matrimonio. Y son santas, porque Dios así las hizo santas. Pero cuando tú pones en tu mente cosas que no son reales, ya ensuciaste tu cabeza. ¿Y sabes cuántos jóvenes? Ven y piensan que eso es normal, ni cuenta se dieron que ya están cambiando su carácter. Y ahora, tristemente, ven a las muchachitas como lo peor, porque ya lo vieron en la pornografía, su mente la ensuciaron. No se trata de ver, joven, lo que estás viendo te está afectando tu manera de pensar, tu manera de sentir, tu manera de creer. Y eso te va a afectar cuando te cases, porque a tu esposa no lo vas a tratar. Como la linda cristiana mujer que Dios te dio, la vas a querer tratar como lo que vistes en la película. Esto es algo muy serio. Tú sabes que lo que antes nadie podía ver, que solamente se rumoraba que cosas, cosas que gente hacía, hoy en día el diablo se las puso en la televisión en su casa. Hoy en día nuestros jóvenes son expuestos a cosas que antes en la vida pensamos que nuestros hijos verían o nuestros hijos escucharían. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en los que se ocupa. Más televisión ves, más te transformas en lo que está en la televisión. Y curiosamente en la televisión no hablan de Dios, porque no quieren saber nada de Dios. A ver, dime, ¿cuándo mencionan a Dios en la televisión? ¿Cuándo mencionan a Pedro, a Mateo, a Juan, a Marcos, a Lucas, a Jesús en la pesca milagrosa, a Moisés en el monte Sinai? Jamás los van a mencionar. Y cuando hablen de ellos es solo para burlarse, ¿verdad? Ay, sí, ¿quién cree que alguien se tragó a Jonás, ¿verdad? En el pescadito. Y si ustedes son retrasados mentales, eso es la televisión. Más ves la televisión menos vas a conocer de Dios. Se asimila lo que se acostumbra a amar y a reverenciar y jamás se elevará el hombre a mayor altura que la de su ideal de pureza, bondad y de verdad. Y eso sin hablar del mundo de la fantasía en la televisión. No hay serie hoy en día en la televisión que no tenga que ver con ciencia ficción, con ovnis, con fantasmas, casas embrujadas, desde la serie Lost que hablaba acerca del purgatorio. Y esa fue una de las más populares que existió. ¿Sabes qué se trata la película? La serie, un avión se cae en una isla, la gente dice: Pues, ¿dónde estamos? Y empiezan a pasar cosas raras. Un monstruo negro, cosas raras, un paralítico ahora puede caminar. Y ellos dicen: ¿Dónde estamos? ¿En el cielo? No, no es el cielo, el infierno. Pues tampoco es el infierno. ¿Dónde estamos? Al final de la serie descubren aquí que era el purgatorio. Que los que fueron purgados entran al cielo. Y el que no fue purgado se quedó en la isla. Otra serie como Breaking Bad, donde glorifica el narcotráfico y este, glorifica a los que están vendiendo drogas. Eh, series como Heroes, que es un mundo completo de fantasía, en donde ellos tienen poderes especiales. Uno vuela, el otro se desaparece, el otro puede flotar, el otro saca fuego, el otro... ¿Los seres humanos podemos hacer eso? No, es un mundo de... Fantasía, pero los jóvenes viendo una y otra, y no es la única, viaje a las estrellas. Puro mundo de fantasía, de ciencia ficción, en donde hablan de mundos de seres que no existen. ¿Y saben cuántos jóvenes no leen la Biblia, pero sí pueden leer novelas de ciencia ficción? Yo he conocido un montón de jóvenes que se la viven leyendo libros de fantasía, y el mundo en el que viven es su propio mundo. Es aquí. Se hicieron un mundo de fantasía porque es lo que están comiendo en la televisión. Series como Sobrenatural, donde habla pura brujería y hechicería. Las leyendas de los superhéroes, de los villanos contra los seres. Stargate Atlantis, en donde habla de puertas interdimensionales. Y sabes que hay cristianos que están mezclando ciencia ficción con Biblia. Por ejemplo, yo he tenido diálogos con cristianos que dicen que los ovnis son reales y que hay otras creaciones que son reales por ejemplo una vez un joven me dijo oiga pastor pero Daniel no estaba orando y antes de terminar su oración no bajó un ángel a hablar con, con Daniel dice el ángel no puede volar tan rápido porque a pesar que la luz viaja 300 mil kilómetros por segundo el ángel no pudo haber llegado tan rápido y cómo tú crees que llegó por una puerta dimensional en el cielo hay puertas dimensionales que cuando entran a la puerta viajas a otros universos paralelos. Dice, ¿está en la Biblia? No, no está en la Biblia, es ciencia ficción. Pero después hacen una mezcla de la ciencia ficción con la Biblia. De hecho, uno una vez me dijo que cuando Dios bajó en el Sinaí y dice que el Sinaí se llenó de fuego, lo que bajó fue una nave espacial. Que el carro de fuego que se llevó Elías el al el cielo fue un ovni. Uf. Que lo, lo raptó y se lo llevó. Dicen en la Biblia. No, eso no es en la Biblia. Es ciencia ficción. Fringe, mundos paralelos. Residuo, Terminator, los expedientes X. Que eso duró 10 años en donde se explotó todo el mundo de la ciencia ficción. Ovnis, brujería y la lista sigue. Los, persona de interés. Continuum, revolution. Eh, los 100 que quedaron. ¿Qué te puedo decir? Es un mundo de. Fantasía, y saben que miles, por no decir millones de jóvenes, están en este mundo, y la razón porque lo que sabemos es porque los ratings dicen que la gente los está viendo. Porque si no los ven, quitan la serie y ya nadie los ve. Pero el hecho de que siga la serie, la gente los está viendo. Y no hablemos de la televisión siendo utilizada para introducir al mundo del empiritismo. Hay series de televisión que se llama Cazadores de Fantasmas. Eso se llama la serie. ¿Y de qué crees que se trata la serie? De un equipo que anda buscando casas embrujadas y espíritus. La Biblia dice, los muertos no saben nada y lo que ellos encuentran es encuentro con demonios. Porque hay casas que pasan cosas. Y yo no te voy a negar que no pasan cosas, hay cosas reales que pasan. Pero no son los muertos, son los demonios. Y ellos lo que están buscando no es cazadores de fantasmas, son cazadores de... De demonios se están metiendo al mundo de las. ¿Y sabes cuánta gente ve estos programas? Porque hay gente que dice, sí, yo he escuchado que mi abuelita un día alguien se le apareció. O sea, creen en el mundo del espiritismo. Series tan diabólicas como Ash vs Evil Dead, que habla de brujería, hechicería, demonios, fantasmas, posesiones demoníacas. La serie, una serie bien diabólica que salió, que se llamaba Das Until Down, hablando de los vampiros. Tú sabes que hoy en día todos los jóvenes están metidos en la cuestión de los zombies. Les encanta. Les encanta. Tú le hablas de los zombies y dicen, I love it. Y saben qué es lo que les gusta, cortarles la cabeza, darles balazos en la cabeza con el cuchillo. Es lo que les gusta. Pero sabes cómo, ahora, es el tema de los videojuegos. Por eso ni te voy a hablar ahora. Porque en los videojuegos el diablo los está enseñando a matar. Y les dice, That's okay, what's a zombie? I mean, tú cortale la cabeza, pero era un zombie, pero al final le cortaste la cabeza. Tú lo harías eso en la vida real. Tú le cortarías la cabeza a alguien. Y saben que cada vez eso tiene gore. O sea, le cortan la cabeza y le sale el chorro de. O sea, más sangre, better. Y tú sabes que hay jóvenes que están metidos en matar gente. De hecho, hay videojuegos que están siendo hasta prohibidos por el nivel de violencia que tienen. Por ejemplo, un juego donde van manejando y tú te bajas del carro y golpeas a otro, le robas el carro y te lo sigues. Y eso va educando a los niños que esas cosas no son exactamente fantasía, sino pueden ser realidad, series como Green American Horror History. Tú dirás, es entretenimiento, no, jóvenes, ya no es entretenimiento. Hay posesiones de muñecas que están pasando en una serie de televisión y esto lo pasan a las 7 de la noche. This is not a game anymore. Ya no es la televisión de Félix Dacat. Ya no es la televisión de Popeye. Ya no es la televisión de Charles Chaplin. Estamos hablando ahora que el diablo está entreteniendo a través de la televisión. Que el mundo, del, ya no solo la música, la televisión la controla Satanás, ese es su taller, por eso se dice que es el príncipe de este mundo. Series de televisión como Zombie, a una muchacha que la mordieron, mitad zombie, mitad ser humano, y el resultado es que tiene que comer cerebro con sushi y con noodles. Para poder sobrevivir, cuentos de ultratumba. Y sabes, una de las series, si tú te metes al internet, las series más groseras y sangrientas que hay en la televisión, The Walking Dead. Además, fue tan famoso esto que hicieron un videojuego de The Walking Dead. ¿De qué se trata? Matar a los zombies. Cada vez y esto es algo que ya casi, casi estoy cerrando. La hiperactividad funciona. Que la mente cuando tú le das algo, la, gente, la mente quiere más porque si no se aburre. Si no se aburre. Por ejemplo, antes era Rambo, mmm, matando gente, pero ya los jóvenes dicen, ah, ok, ya sé. Ya, yeah, what else? Y la mente quiere the next step, que es lo que sigue. Y cada vez vas a ver cosas. Más descaradas, porque la mente es como una adrenalina, va pidiendo más y va pidiendo más, porque si no es boring. ¿Por qué crees de los videojuegos? Tú juegas un videojuego y después que ya llegaste al final, you know what, ya no lo juegas otra vez. Ya no lo juegas porque ya es boring. Ya, ya tu mente ya bebió todo lo que bebió y ahora tu mente está, what's next? ¿Cuál es el siguiente juego? Y te dicen, "Uh, en el daño 2017 van a sacar uno que es peor" y te dan los previews y te va, y el preview es que te meten a lo peor de lo peor, brujería, espiritismo, homosexualidad y lesbianismo en los videojuegos, porque tu mente cada vez pide más, no hay límite. ¿Saben que hay gente que dice, "Hitler nació un demonio, no nació un demonio, se hizo un demonio." ¿Sabes que lo que Hitler hizo lo podemos hacer también nosotros? Si le estamos metiendo estas cosas a nuestra mente, los que están agarrando pistolas y están matando a la gente en Columbine y otros lados, no es casualidad. Muchos de ellos han sido influenciados de una forma muy violenta a través de la televisión. Yo te digo que si hoy en día nuestros abuelos resucitaran y vieran estas cosas, les daba el paro cardíaco. O sea, los que vieron televisión en blanco y negro y ven lo que ahora está haciendo en la televisión, se quedarían espantados. ¿Saben que salió una serie ahora que se llama Lucifer? Así se llama Lucifer. ¿Y saben de qué se trata? Lucifer se cansó de ser malo y se hizo bueno. Y ahora salió del infierno porque quiere cambiar. Imagínate, ahora lo que están diciendo: que él no es malo, que él es bueno. No hablemos de la violencia extrema. Series como uh, The Strain. No, y esta es la bonita. Yo te iba a poner otra fea. Esta es la bonita. Esta es solo, imagínate qué será la serie. La mente cada vez se va adaptando a la, a la suciedad, a la pornografía. ¿Sabes lo que dice la Biblia? Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo santo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre. Si hay algo de eso, en esto pensad o en esto ve Pero tú ves los programas de televisión, no ves nada bueno. Todo es pecado, todo es suciedad. Todo es maldad. Ya no se glorifica más el hogar, la familia, el amor, la bondad, el perdón, la violencia. La, Sabes que la, la serie de Oz ha sido una de las más sangrientas que ha habido, y son las más populares en América. Las más sangrientas y las más violentas son las más populares en los Estados Unidos. Spartacus, una de las más populares de las más violentas. Pero violentas, baños de sangre. Y los jóvenes se acostumbran a ver esas cosas. Uh, Boardwalk Empire, otra de las más violentas y sucias que puede haber. Daredevil y Dexter, un asesino en serie. Que mira cómo lo, lo mostraron: alas de ángel, pero con sangre de la gente que le está matando. Otra serie, Aníbal. ¿Sabes de qué se trata? Los mata y se los come. Es un caníbal. Todo lo que antes era un tabú. La televisión lo ha abierto. Ya no es tabú. Sea canibalismo, bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, crimen, asesinato, brujería, you name it. El diablo ya lo abrió y lo tenemos en una caja. La caja de la televisión. Hijos de anarquía, Juego de Tronos, Walking Dead y la lista sigue. Yo pregunto, ¿algo bueno puede salir de la televisión? La tercera cosa es la ruptura del código moral. No se trata de tú ver violencia, al ver la violencia tu mente se va acostumbrando a eso. Y me recuerdo cuando éramos chiquitos y íbamos a la iglesia, teníamos una práctica en mi casa de ver en la noche una película con mis papás. Yo era chiquito, tenía 11, 12 años. Y me recuerdo que íbamos a rentar, antes eran las películas de cassette, ¿se acuerdan del VHS? Primero era el beta, chiquito, después ya era el más grande del VHS y teníamos la tocadora de VHS, metíamos en la película y a veces se enredaba la cinta, ¿verdad? Era un lío. Entonces mi papá escogía las películas porque él no quería que viéramos cualquier película el sábado de la noche. Y ya, rentamos la película. Y de repente en la película salía una muchacha en bikini en la playa. Y mi papá nos decía, cierre los ojos, cierre los ojos. <laughs> Así, y pues nosotros cerramos los ojos, pues medio los cerramos, ¿no? Pero ya la habíamos visto a la chica en bikini, cierre los ojos. Después salió una palabra que no era mal, mal palabra, pero sí ya estaba pegándole mal palabra, y decía, cierre los oídos, ya lo habíamos escuchado. Sabes, la primera vez que tú ves algo malo, te sientes mal, nunca te pasa eso. Cuando tú haces algo malo, la conciencia te, te acusa, y tú dices, ay, ¿cómo yo voy a ver eso, no? Pero la segunda vez que lo ves, ¿qué pasa? Pues está mal, pero pues no seamos fanáticos y no seamos extremistas ni exagerados. ¿La tercera vez? Mm, that's okay. ¿La cuarta vez? Mm, pues normal, estamos en el mundo, ¿no? La quinta vez y ya la sexta vez, hasta te ríes de la grosería. Hasta ya te ríes de la grosería, se te hace como cute, como curiosa. Y llega un momento en que sufres una metamorfosis. A lo malo Ahora le llamas. That's okay. Y a lo bueno le llamas malo. Sin darte cuenta, el diablo creó una metamorfosis en ti. Del gusano, en vez de haber salido una mariposa, salió otro gusano peor. Y cuando tú acuerdas, te hiciste igual que el mundo, porque lo que estás contemplando es en lo que te estás transformando. Y el diablo tiene para todos. No hablemos de la promiscuidad y sexualidad temprana. No te sorprendas que en América el sexo ya es abierto. Y queridos jovencitos y jovencitas, no se dejen ensuciar. I know what's happening at schools. I know. Saben que muchos padres a veces no sabemos la presión que nuestros niños tienen en las escuelas. Tú sabes que antes se jugaba el juego de la botella en las escuelas. ¿Sabes qué es la botella? Que le dan vuelta a la botella y cuando le daba uno a otro era un beso. Hoy en día ya no es beso. Hoy en día estamos hablando de sexo oral en las escuelas. Porque le están diciendo a los niños, ah, eso no es sexo. Eso no es sexo. Y sabes, en América, ¿cuántas niñitas de 12, 13, 14 años ya están embarazadas? Edades tempranas. Porque están siendo expuestos de una edad muy temprana cosas que los niños no deberían ni ver ni escuchar. ¿Sabes qué te digo, papá? Yo te recomendaría que tú mantengas a tus niños sanos en el área sexual. E inocentes hasta donde sea posible. Pero tienen que aprender que aprendan solos. Déjalos que se casen y en la santidad de Dios, déjalos a ellos, que Dios los guíe. No, hoy en día dicen, no, 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 más experimentados están, mejores son sus matrimonios. Es al revés, más se divorcian. ¿Por qué razón? Porque pues ya da lo mismo. Y sabes tú, jovencita, cuando tú entregas tu cuerpo sagrado, porque para tu información tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, es sagrado, tu cuerpo es sagrado, y el sexo también es sagrado, tú dirás, y no es malo, no, Dios lo hizo, ¿cómo va a ser malo? El sexo es sagrado, es lindo, es limpio cuando se utiliza sagradamente, cuando se ve como algo limpio, pero jovencita, en la televisión te dicen, "Ah, no, te puedes acostar con quien sea, es lo no, no es lo mismo. Una vez que tú te acuestas con alguien, ya ensuciaste tu cuerpo. El regalo más sagrado que tú le puedes dar a tu esposito o a tu esposita es precisamente tu cuerpo no mancillado. Eso es lo más lindo que tú puedes hacer. Es el regalo más sagrado que tú puedes dar. Pero cuando una jovencita se mete con uno, y se mete con otro, y se mete con otro, ¿sabes que en la misma escuela todo el mundo está hablando de ti? A tus espaldas te van a poner apodos, te van a decir, ¡uh! Ahí viene la, la facilita. Tú nomás mira, cierra el ojito y ya la tienes contigo. Te ven como un trapeador. Te ven como algo, un objeto para ser utilizado. Nadie te va a tomar en serio. Un día va a aparecer un chico que valga la pena en tu vida, que ama a Dios, que sea cristiano, y cuando sepa la vida que tú has tenido, ni te va a mirar, ni va a tardar para voltear dos veces para ver, Fulana, ah, ya, ya sé quién es Fulana. Lo mismo contigo, varón. Cuando tú te acostumbras a estar con una mujer y otra mujer y otra mujer y otra mujer, no vas a tener la capacidad para hacer feliz a una sola persona, porque tu mente no está en el lugar correcto. Pero hoy en día los jóvenes son expuestos a temas de sexualidad a través de la televisión desde edades tempranas. Un papá fue a hablar con un hijo y le dijo, mi hijo, usted ya tiene edad para que hablemos de sexo. Entonces el niño le dijo, ¿y qué quiere saber papá para que te diga? Son los tiempos que vivimos hoy en día. No tengas miedo papá de hablar de sexo con tus hijos. No tengas miedo. Los varones con el papá. Las señoritas con la mamá. Hablen con sus hijitas, enséñenle antes que los echen a perder en la televisión y en las escuelas. Díganles su cuerpo es sagrado. Y te doy un consejo jovencita, si en tu escuela te dicen que tú eres la rara porque eres virgen, que tú eres la tontita porque eres virgen, que tú eres la así, el sapo de otro charco porque tú no eres igual que ellos, tú les puedes decir esto, mira, querida amiguita, Yo sí tomé la decisión que mi cuerpo es sagrado. Uh, qué rara que eres medio analfabeta. Sí, pero espérame un segundito, déjate digo lo siguiente. El día que yo quiera, cuando quiera y en el momento que quiera me echo a perder igual que ustedes. La decisión es mía, cuando yo quiera. Pero una cosa les digo, ustedes jamás podrán llegar a ser como yo soy. Ustedes ya se vendieron. Yo todavía no me he contaminado. Yo cuando quiera soy como ustedes. Ustedes jamás pueden llegar a ser como yo. Y eso requiere valor, jovencita. Aunque se rean de ti, aunque se burlen de ti. Y sabes que un día va a aparecer alguien en tu vida y te va a ver, va a decir, wow, esta chica sí que vale la pena. Se respeta a sí misma, es cristiana, tiene valores. ¿Sabes qué triste va a ser que un día Dios te ponga a tu príncipe, por así decir. Y cuando tu príncipe te vea y vea lo que tú has hecho y cómo te has contaminado, porque en la televisión te dijeron, that's okay, because everybody does it, tú puedes hacer la diferencia, escapa de la corrupción de este mundo, no te contamines como el mundo se ha contaminado. Claro, para el mundo es normal, porque no creen en Dios, para nosotros eso no es normal porque tenemos un estándar más elevado estamos en el mundo pero no somos del mundo dios te llama a hacer la diferencia y sabes yo tengo hijitas yo tengo hijitas y ellos tienen luchas y tienen pruebas y yo les trato de enseñar el camino del señor junto con mi esposa pero yo me acuerdo que una vez este mi esposa me contó algo que ella tuvo de plática con su papá porque ella ya estaba en edad de, pues, de noviazgo y todo eso. Y le dijo, oye papá, corrígeme si estoy mal. ¿eh? Dice, oye papá, Dice, cuando yo me encuentro un muchacho, ¿qué, qué, ¿qué tengo que ver en un chico para yo enamorarme? Y entonces el papá le dio varias recomendaciones y le dijo, bueno mija, en esta vida hay cuatro tipos de muchachos. Cuatro. Dice, sí, y tú vas a escoger de esos cuatro. Dice, ¿cuáles son esos cuatro tipos de muchachos? Bueno, el primero es el que es feo por fuera y bonito por dentro. ¿Entienden la diferencia? O sea que por fuera no es un supermodelo, pero por dentro su carácter es, es lindo, es bueno, es respetuoso, es honesto, bondadoso. Dice, esa es la primera. Feo por fuera lindo por dentro. Ah, y la segunda, dice, bueno, la segunda clase de muchacho es el que por fuera es feo y por dentro también es feo. De esos aléjate. Aléjate. Feo por fuera y feo por dentro. Dice, "Sí, no, yo no quiero eso." Y el tercero, bueno, es aquel que por fuera es hermoso, pero por dentro es feo. Y eso es lo que pasa en la televisión. Te ponen puros guapos, pero por dentro oh, no, no tienen valores, no tienen principios, no aman a Dios. O sea, por fuera se ven lo más hermoso, pero por dentro están horribles. Dice, ¿y cuál es el cuarto? Ah, pues aquel que por fuera es hermoso y por dentro también. Y escogió bien, ¿verdad? <risa> <risa> ¿Qué van a ver en ti el que se mire? ¿Qué va a ver en ti? ¿Te va a ver igual que el mundo entero? ¿Que te echaste a perder? ¿Que llenaste tu mente de basura y de suciedad? ¿O si sí vas a tener algo digno que ofrecer? ¿Vas a ser un Daniel? ¿Vas a ser un Esther? ¿Vas a ser una Ruth? ¿You can make the difference? Porque este mundo es fácil, se echa a perder y mira lo que ven es en lo que se transforman y es el quinto efecto de la televisión, nos aleja de Dios. La gran mayoría de gente que está viendo la televisión es la gente que no quiere saber más de Dios. Eso sí, le gustan los programas, les gusta la serie, les gustan las caricaturas, pero a la hora que dices leamos la Biblia, oh, hasta ponen la cara, ¿verdad? Porque ese es el efecto de la televisión, te aleja de las cosas espirituales. ¿Sabes qué dice David? No pondré cosa. Injusta delante de mis ojos, tú tienes el poder de decir esto. Yo no lo voy a ver, todo el mundo lo ve, no a mí. Yo no lo voy a ver. No puedo poner cosa injusta, como yo voy a poner algo de que le cortan la cabeza a los zombies y malas palabras y balacera y violencia, homosexualidad. Cada quien tiene que tomar su decisión. Ahora, yo lo que te digo es: no tires la televisión. Esa no es mi posición de que vayas a tu casa y tires la televisión. Esa no es mi posición. La posición es: si tú no puedes más controlar la televisión, entonces la televisión te está controlando a ti. Lo que tú no controlas, tarde que temprano, termina por controlarte a ti. Y llégate, tenemos que llegar a un momento de tomar la decisión: ¿qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estoy escuchando? Filipenses dice: Por lo demás, hermano, es todo lo verdadero. So, esta es la regla de lo que ves en la televisión: ¿lo que estás viendo es verdadero? Si tu respuesta es sí. Míralo. Si es honesto, eh, míralo. Si es justo, si es puro, si es amable, si es de buen nombre, si hay virtud alguna en tu programa de televisión que ves, si algo digno de alabanza, pues en esto pensad. y yo añado esto, vez. Pero si lo que estás viendo ni es justo, ni es bueno, ni tiene virtud, ¿para qué lo estás viendo? Es mejor apagar la televisión que tenerla aprendida en algo que te está echando a perder. Somos transformados en lo que contemplamos. Se cuenta la historia de un rey que tuvo un hijo, pero el hijo le salió mal y defectuoso de su cuerpo, salió jorobado. Y cuando el niño era chiquito todo estaba bien, pero cuando empezó a crecer y se dio cuenta que todo el mundo hablaba de él a sus espaldas, el niño empezó a sufrir mucho. Y cuando se hizo adolescente, se cuenta la historia que él empezó a quedarse a su cuarto, y ya no quería salir, porque él se sentía muy mal, que todo el mundo se burlaba, le llamaban el príncipe jorobado. Y ese es el apodo que se le quedó. Cuando se hizo joven, él tomó una decisión. En una noche llamó al artista de su reino, al escultor, y le dijo, mira, yo quiero que hagas una estatua mía, porque yo... Nací jorobado y esta ha sido mi maldición toda mi vida. Pero, pues siendo de que mi joroba no se va a ir, por lo menos yo sí quisiera que tú me hicieras una estatua mía, pero sin la joroba. Quítame la joroba. ¿Y cómo quiere que lo ponga príncipe? Ah, ponme bien parado, erguido, así, con el rostro levantado al cielo y erguido en un aporte de príncipe. ¿Podrías hacer eso? Y él dijo, sí, yo creo que sí lo puedo hacer. Y en las noches él salía, el escultor lo veía, iba formando la, la escultura. Y después de semanas y semanas de trabajo, ya en los toques finales, eh, llama al príncipe de Jorobado al patio del palacio. Él va y está la estatua gigantesca y está este, velada por una sábana. Y dice, querido príncipe, ahí está su estatua, espero que le guste. Y dice, ¿y cómo le quito la, 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 la vestimenta? ¿Cómo le quito la sábana? Y dice, nada más jale aquí y solito se va a caer y usted va a ver la obra. Entonces el príncipe, corbaba ah, caminando, ¿verdad? Que no puede ni moverse, agarra la soga, le jala, se cae la sábana y está la figura imponente, erguido, levantado, mirando al cielo con la cara del príncipe. Y entonces él empieza a llorar y dice, ¡ah, eso es lo que siempre me hubiera gustado ser! Le agradeció, le pagó al escultor y cuenta la historia que todos los días el príncipe en la noche, cuando todo el mundo dormía, salía secretamente al patio. Veía la estatua que había sido colocada en alto y pasaba largas horas contemplando la estatua. Pero había un problema que cuando él quería levantar la cabeza, estaba la joroba y no lo dejaba levantar. Eso se dice que él tiene que hacer esfuerzo sobrenatural para levantar la joroba y ver y contemplar la estatua. Después de meses y meses que el joven estuvo contemplando la estatua, se dice que algo sucedió. La gente comenzó a hablar. Porque se dice que la joroba le empezó a desaparecer. Y aquello que él solamente tuvo como un sueño y un deseo, sin darse cuenta, se transformó en la estatua que él contemplaba. Elena de Guay dice que nosotros nos transformamos en lo que contemplamos. Y el apóstol Pablo dice, si algo vas a contemplar, pon tus ojos en Cristo. Él es el autor y el consumador. De nuestra fe, si algo tiene que entrar por nuestros ojos, jóvenes, hermanos y adultos, que sea a Cristo. Pongamos nuestros ojos en Él, y sin darnos cuenta, un día seremos transformados a la imagen de Jesús. Y las cosas que el mundo metió en nuestro corazón, y las cosas que entraron por nuestros ojos y oídos a nuestra mente. Cristo Redentor las puede transformar para su gloria y para su honra. Nos colocamos de rodillas, vamos a orar y finalizamos en esta tarde. Oremos. Nuestro Dios y nuestro Padre, gracias. Porque tu palabra nos invita a colocar nuestros ojos en Cristo Jesús. Pero Satanás ha colocado delante de nosotros un sinfín de opciones que apartan nuestros ojos de Jesucristo. Y la pura verdad es que nos transformamos en lo que contemplamos. Por eso no nos sorprende que este país y el mundo esté llegando a niveles de violencia, de maldad, de sexualidad, de impureza, como nunca se había visto en la historia de la humanidad. Nuestra sociedad ha sido transformada por lo que ha contemplado. Y tenemos jóvenes que sus mentes han absorbido, los programas que en este mundo han sido desarrollados para su destrucción. Y hoy en día las sociedades están cambiando, estamos siendo readoctrinados para ser presentado delante de nosotros lo malo y el pecado ensalzado delante de nuestros ojos. Pero todavía tú tienes hijos que no se conforman con este mundo, hijos que anhelamos algo mejor. Que hemos probado este mundo, pero no llena. Queremos algo que sí llene. Y lo único que llena es Cristo Jesús. Por eso, querido Padre, perdónanos si hemos visto cosas que no deberíamos. Si hemos escuchado cosas que nos han contaminado. Y ayúdanos para salir con la decisión, Padre eterno, que todo lo que veamos habrá de ser bueno justo, honesto, recto y santo de nuestros ojos. Por eso, Padre Eterno, bendícenos para tomar la decisión correcta, porque al final Satanás nos puede tentar, nos puede presentar sus miles de programas, pero la decisión final será nuestra. Por eso te pido ayuda a nuestra debilidad, porque tu palabra dice a la verdad, el Espíritu está presto. Pero la carne es débil. Pero Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo que es imposible para los hombres... Para Dios todo es posible, porque nos gozamos en la fuerza de nuestro Dios, en la santidad de nuestro Dios. Y si tú estás con nosotros, nada tenemos que temer. No nos dejes de tu mano, no nos sueltes, Padre eterno. Y en este pantano de este mundo, manténnos como claveles, limpios que no se contaminen para la gloria de Cristo Jesús. Y es en el sagrado nombre de Cristo nuestro Redentor que pedimos estas cosas. Amén y amén Señor Jesús. Amén.